La Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac, en convenio con PRONAMACH, la GBC y las mancomunidades Cusca y Pachachaca, puso en marcha un ambicioso proyecto para ampliar la frontera de producción de tara en los propicios valles interandinos de las provincias de Aymaraes y Abancay, mediante la instalación de 1 millón de plantones en un periodo de 3 años. Con una inversión superior al 1.700.000 soles, este proyecto contempla también la asistencia técnica a las familias organizadas en las asociaciones de productores de tara, beneficiarias para un adecuado manejo de los bosques nativos. Nuestra comunidad tiene extensión de tara, ¿no? Pero no tiene manejo, pero hay buena cantidad de producción que le puede llegar hasta 40 o 50 toneladas, teniendo un buen manejo. Este año que estamos haciendo la experiencia con el gobierno regional, nos estamos pues tal vez incrementando en el costo que debía ser precio real, ¿no? En la actualidad se ha instalado un primer vivero en la localidad de Chacapuente con 60.000 plantones genéticamente mejorados para su instalación en 60 hectáreas demostrativas de la zona de intervención. El equipo técnico encargado del proyecto ha establecido además las estrategias de comercialización mediante un trato directo entre el productor y el exportador en procura de mejores condiciones económicas. Los precios que pagaban los acopiadores intermediarios eran tan bajos que no estimulaban a las familias asentadas en las cercanías de estos bosques nativos a la recolección, mucho menos al sembrío de mayores extensiones de tara, cuya demanda en el mercado internacional se ha incrementado ostensiblemente. La mancomunidad Cusca comprende a las localidades de Sañaica, Capaya, Soraya, Toraya y Huaylo, entre otras, de la provincia de Aymaraes, mientras que la mancomunidad Pachachaca involucra a los distritos de Pichirhua, Tintay, Lambrama y Circa, todas ellas comprendidas en la provincia de Abancay. El propósito de este proyecto que está impulsando la región a través de la Gerencia de Desarrollo Económico es que mejoremos en primer lugar el manejo de estos bosques nativos que existen, ¿no? Segundo, ampliar la frontera potencial de tara de aquí a 4 años, ¿no? Y tercero, mejorar los niveles de comercialización para generar mayores niveles de ingresos en las familias. O sea, esos son los objetivos fundamentales por los cuales nosotros generamos este proyecto de tara. Hemos hecho contacto con varias empresas, pero de la experiencia que hemos tenido con el señor Julio Higa, que es un exportador con un prestigio muy importante, es una persona con bastante unción social inclusive, él está garantizándonos el mercado. Más o menos el acopiador ganaba en peso y en precio, más o menos un 30% por un peso mal, se puede decir mal pesado, valga la redundancia, gana el acopiador, pero también en términos de precio más o menos el 30% se los lleva libre de polvo y paja.